Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Hoy, 16 de noviembre, vamos a analizar dos cosas. Primero, resolver el problema que quedó ayer, que consistía en que el método de Crank-Nicholson, a pesar de que el método del problema con condición inicial de seno lo resolvía muy bien, aún presentaba varias deficiencias en cuanto al método, perdón, en cuanto a la condición inicial de la función base, la función que tenía un salto. Entonces, vamos a analizarlo más a profundidad. Entonces, la situación está en que en el método de Crank-Nicholson, en este método, cuando nosotros analizamos la forma general en sí de los métodos teta, dijimos que se podía llegar a que su factor de amplificación iba a tener cierta forma. Y como el factor de amplificación, o como el método de Crank-Nicholson no es otra cosa que un método teta, pero para teta igual a un medio, entonces el factor de amplificación uno lo puede escribir como 1 menos Q entre 1 más Q, donde Q es la cantidad dada por exactamente es, vamos a ver si lleva el 2, si se lleva el 2, 2 lambda. Por el seno cuadrado de RH entre 2. Entonces, este es el factor de amplificación por capa. Y pues, la cuestión está en que si nosotros hacemos que este Q sea grande, es decir, si Q, por decirlo así, tiende a infinito, entonces, kappa tiende a menos 1. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, que si nosotros estamos suponiendo una solución de esta forma, estamos suponiendo una solución U de o U sub I J igual a W sub J por, bueno, sería ya una vez por todas W 0 por capa a la J por a ver y también iba ahí el término E a la era la RX y por I. ¿Sí? Entonces, sucede que si este J tiende a infinito, que es prácticamente lo mismo bueno, si nosotros empezamos a hacer crecer este J, entonces si el kappa se acerca a menos 1, entonces lo que está sucediendo ahí es que esta solución, en lugar de irse ajustando o ir disminuyendo hacia un determinado valor, lo que va haciendo es, sí va disminuyendo porque al final de cuentas es menor que 1, menor que menos 1, bueno, el valor absoluto es menor que 1, sin embargo, lo que va haciendo es que en lugar de irse directamente a 0, lo que va haciendo es formando una especie de saltos que se van yendo para 0 muy lentamente. Aquí todavía lo estoy exagerando un poco porque se observa que se va lentamente a 0, pero básicamente esa es la idea. Que en lugar de hacer un acercamiento continuo a cero, va formando esos saltos. Entonces, la cuestión es que entre más cercano a menos uno esté, pues más tardado va a ser el salto. Y lo que sucede es que
En sí, vamos a ver. Ok, sí. Entonces, son precisamente esos saltos que los que hacen que esta función no se vaya tan rápido o que no converja tan rápido, por decirlo así. Que no llegue a una, o que no transmita la información de forma tan rápida. Porque, bueno, más básicamente eso. Entonces, eso lo que genera es que el salto o el comportamiento de la función, que es más o menos así. El comportamiento de la función, que es más o menos así, entre 0 y 1, lo que haga es que en lugar de automáticamente convertirlo en algo suave, como lo hace el método implícito, en lugar de hacer algo como esto, entre 0 y 1, en lugar de hacer algo como eso, lo que resulta hacer es algo más o menos así. Algo que va bien como a este punto, luego puede como que le cuesta todavía analizar qué pasa acerca de este salto. Y luego continúa una forma normal hasta que cruza con el otro salto y sucede algo como esto. Pero estas son en las primeras iteraciones, como observamos ayer, en las últimas iteraciones, esto ya se iba nivelando un poco, ya más, ya esa situación ya se miraba algo más así, algo un poco menos grave. Sigue habiendo algo más o menos por el estilo. Entonces lo que sucede es prácticamente que tarda en procesar ese tipo de saltos. Entonces la razón por la que tarda es por esta convergencia lenta que hay. Como esto está cerca de menos uno, entonces lo que va a hacer es que va a ir alternando, pero en sí va a costar que se acerque a cero. Entonces esa convergencia va a ser más o menos lenta. Entonces, por eso es que tarda en procesar estos saltos y volverlos algo más na natural, por decirlo así. Entonces, en contraste, por ejemplo, con el método implícito, el método implícito tenía un factor de amplificación que lo podemos escribir como capa igual a 1 entre 1 más Q, si no me equivoco. A ver, sí, 1 entre 1 más Q. Entonces, aquí lo que podemos observar es que, pues, cuando Q tiende a infinito, pues, o mejor dicho, mejor escrito así, podemos observar que kappa tiende a cero cuando Q tiende a infinito. Entonces, eso realmente lo que hace es que el kappa, en lugar de ir haciéndose más cercano a menos uno, se va haciendo igual a, más cercano a cero. Por lo tanto, en la medida Q aumenta, sucede que el valor de kappa va a generar menos oscilaciones, entonces va a resultar en que la información se traslade más rápido. Entonces, la única pregunta que queda todavía es, bueno, ¿qué hace que Q aumente en sí? Ok, entonces Q es esto. Entonces, tenemos claro que si H aumenta, entonces Q va a aumentar. Pero ok, recordemos que aquí lambda es K sobre H cuadrado. Sobre H cuadrado. Entonces, en sí nosotros no queremos aumentar H. Lo que queremos es hacerlo más pequeño. Y queremos reducir el tamaño de paso en los diferentes ejes, tanto en el eje X como en el eje T. Queremos disminuir los tamaños de paso.
Entonces, si yo hago el H pequeño, entonces lo que va a suceder es que aunque esta parte de aquí sí se va a hacer más pequeña, pero este lambda va a ir en aumento a menos que el K sea suficientemente grande, perdón, sea suficientemente pequeño. Entonces, y recuerden que K es igual a T sobre M. Entonces, si el K, si necesito hacer el K pequeño, eso involucra que tengo que tomar una cantidad de puntos mayor. Entonces, eso fue también lo que observamos ayer, que en la medida que nosotros tomamos una cantidad de puntos en T, y en la medida que tomamos una cantidad de puntos mayor, el problema se iba solventando también. Entonces, esto es lo que sucede. Nosotros casi siempre nos interesa reducir la cantidad de o tomar la menor cantidad o la mayor cantidad posible de nodos y por lo tanto hacer el tamaño de paso lo más pequeño posible en X, pero para conseguirlo necesitamos un cierto valor de K. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un punto en el cual, pues, si yo dejo el valor de K fijo, por ejemplo, y empiezo a variar el H, hacerlo más pequeño, entonces lo que voy a tener aquí es que este K se va a ir a menos 1, porque el Q se va a hacer más grande. O por el contrario, si yo dejo el H fijo y empiezo a crecer M, entonces voy a reducir K, a ver, voy a reducir o sea, si empiezo a reducir la cantidad de puntos, empiezo a reducir M, entonces voy a aumentar el K. Y si aumento el K, lo que estoy generando es que aumente lambda, y si lambda aumenta, Q aumenta. Y otra vez, estoy haciendo que Q aumente, así que se va a ir acercando a menos 1. Así que por ambos lados, lo que podemos observar es que hay una tendencia bien marcada a que este K, este factor de amplificación, vaya en aumento. Entonces, a menos, obviamente, que dejemos el lambda fijo. Entonces, pero aún si dejamos el lambda fijo, como hay un H por aquí, entonces va al momento de yo querer disminuir el. A ver, si yo quiero disminuir la cantidad de puntos aquí, entonces voy a aumentar K. Pero para que aumente K y la proporción se mantenga constante, voy a tener que aumentar H. O sea que aquí este término lo va a aumentar y lo va a ir acercando más a 1. Si bien es cierto, no va a explotar, no va a hacer que esto sea mayor que 1 porque está dentro de un seno, pero sí lo va a hacer más grande, así que va a acercarlo dependiendo obviamente en qué periodo se encuentre, ¿verdad?, del seno, pero va a ir aumentando. O puede ir oscilando y acercándose a valores cercanos a 1. Y aunque vamos a ver. Ok. Bueno, en sí eso no va a generar problema, en sí no va a irse para infinito. Pero si al final de cuentas estamos intentando, bueno, si recordamos, al resolver la ecuación del calor, utilizamos serie de Fourier y esas aproximaciones de serie de Fourier pues van a tener términos como este, los cuales no se van a hacer cero para un orden alto. Y son varias cositas ahí, pero el caso es que hay varias razones por las cuales este Q va a aumentar o podría aumentar, así que si no controlamos bien quién es el Q, pues vamos a obtener resultados como este. Entonces, bueno, eso es lo que estaban buscando inicialmente, explicar por qué ocurrían este tipo de fenómeno con el método de Krang-Nicholson, pero no ocurría en el método implícito. Entonces, para evitar que ocurran este tipo de fenómenos, es que nosotros definimos. La L estabilidad. Entonces, decimos que un método
es L estable. Si el factor de crecimiento, el factor de amplificación tiende a cero, cuando Q tiende a cero, aunque vamos a ver, perdón, cuando Q tiende a infinito, okay. Aunque bueno, en sí, vamos a ver, a ver, a ver. Sí, cuando el factor de amplificación tiende a cero cuando Q tiende a infinito, aunque esto de aquí significa lo mismo que decir que el WJ tiende a cero cuando Q tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, la explicación o la razón de ser de lo de arriba es que, o las observaciones que podemos hacer, es que el método de Crank-Nicolson no es L estable, mientras que el método implícito es L estable. Entonces, por eso en el método implícito, si bien es cierto, no lo aproxima con una orden de error a tal punto de que visualmente no se distinga la función, cosa que sí suele hacer en algunos casos el método de Crank-Nicolson, pero tenemos la seguridad de que no va a tener este tipo de situaciones, porque es L estable. Ok, entonces... Vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver. Y bueno, prácticamente eso es, eso culmina la discusión. Hay métodos que son L estables, hay métodos que no son L estables. Los que no tienen L de estabilidad suelen tener entonces más problemas para aproximar problemas que tengan o condiciones o la ecuación del calor en los casos en los que la condición inicial contiene saltos. ¿Y por qué? Porque los métodos que son L estables, que no son L estables, tardan considerablemente bastante en procesar ese salto y transmitir la información. No cumplen esa propiedad de mensajería instantánea. Entonces, ¿cuándo sería recomendable utilizar Crank-Nicolson? Cuando nuestra condición inicial sea continua. En ese caso, pues va a ser muy, va a arrojar muy buenos resultados, como pudimos observar. ¿Y qué pasa si nuestra condición inicial tiene saltos? Mejor utilizar un método que sea L estable. Entonces, tenemos, esa es prácticamente la moraleja o la enseñanza de esta discusión. Pues vamos a proceder entonces a la sección 3.4, que consiste en el método de las líneas. Este es otro método para la ecuación del calor como tal, método de las líneas. Aunque quiero revisar una cosa. Ok, entonces lo que sí quiero comentarles es que si bien es cierto todo el capítulo lo hemos desarrollado en torno a al problema de la ecuación del calor, recuerden que es más que todo un muñeco de juguete. Estamos tomando la ecuación del calor como muñeco de pruebas porque es un caso de las ecuaciones de difusión. Entonces,
Se puede hacer diferentes análisis con simplemente modificar la ecuación y que ya no sea la ecuación del calor. Pero los mismos métodos podrían desarrollarse para otras ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen que desarrollarse desde cero, porque las ecuaciones a las que llegamos son estrictamente para la ecuación del calor. Pueden utilizar los mismos métodos para desarrollar ecuaciones ligeramente diferentes. Por ejemplo, si este es un pequeño paréntesis, ¿verdad? No es parte del método de las líneas. Si la ecuación, en lugar de ser la ecuación del calor, si en lugar de este fuese una ecuación de difusión con un término así, entonces ya ahí ninguna de las ecuaciones que hemos visto funciona directamente en este, por este término nuevo. ¿Qué hay que hacer? Volver a diseñarlas. Entonces, métodos basados en aproximación de derivadas involucraría aproximar la derivada temporal, que es la misma que hicimos, la de la segunda derivada en X y esta de aquí. Esta sería la que habría que incorporar y eso va a modificar ligeramente el método. Si utilizamos un método utilizando cuadraturas numéricas, va a ser la misma idea en la cual nosotros hacemos cuadratura, o mejor dicho, integramos con respecto a t, y la función que nos resta la simplificamos o la aproximamos a través de un método de cuadratura, y dentro de ese método de cuadratura sustituimos estas derivadas por aproximaciones. Luego ajustamos el término del error y seguimos adelante. De ahí podemos estudiar la estabilidad, L estabilidad y así. Es básicamente lo que hemos hecho hasta ahora, así en un resumen. A ver si no me dejo algo. Creo que no. Creo que prácticamente he resumido con esto lo que hemos hecho en todo el parcial. Puede desarrollarse perfectamente unos métodos teta, que sería lo único que no había mencionado. Pero igual, los métodos teta no dejan de ser otra aproximación basada en derivadas. Entonces, digamos que lo mencioné a medias. Ok, entonces vamos a ver otros métodos. Ya no métodos basados en derivadas ni métodos basados en integrales, sino el método de las líneas. Este método de las líneas viene a ser una versión para ecuaciones diferenciales parciales del método de disparo que vimos el parcial pasado. Los métodos de disparo eran aquellos en los que nosotros transformamos el problema de valor en la frontera en un problema de valor inicial. Aquí lo vamos a hacer, pero no exactamente así. Por eso no tienen el mismo nombre. Lo que vamos a hacer es utilizar una aproximación en X para las derivadas, generando así un problema de valor inicial aproximado. Y ese problema de valor inicial aproximado lo vamos a resolver con los métodos del capítulo 1, que son de problemas para valor inicial. Por ejemplo, Euler hacia atrás, Euler hacia adelante, run ejecuta, de orden 2, de orden 4, y así. Entonces, eso es más o menos el espíritu del método de las líneas. Entonces, partimos de la ecuación. De la ecuación uxx en x y t igual a u parcial en t en x y t más f en x y en t, con condiciones de frontera. A ver. Con condiciones de frontera homogéneas. Y condición inicial de X. Entonces nosotros aproximamos o hacemos una aproximación en X. Entonces de aquí nos va a quedar que aproximamos el término uxx primero
evaluando en X, y, es decir, generando un mallado para X, una malla para X y luego sustituyéndolo en el problema, lo cual nos va a quedar así. Observe que solamente es en X, es como reformular el paso 1, pero solamente en X. Ahora sí le colocamos la aproximación, pero lo vamos a hacer despejando para este término de derivada. Entonces, vamos a tener la parcial de u respecto a t con xy tj, perdón, t normal, igual a u en xy menos 1, coma t, menos 2 u en xy y t, más u en xy más 1 y t. Todo esto dividido entre h cuadrado. Como este término, bueno, en sí, como tengo que pasar este término con el uxx, entonces, a ver, quedaría f de xy t, y como esta sigue siendo la aproximación, hay que incluir el término o de h cuadrado correspondiente a la aproximación de la segunda derivada. Ok, entonces, ven que esto se convirtió entonces en un problema de, o en un, ¿cómo se llama? Se convirtió en un problema de una variable. Porque aquí en sí, la única variable continua es t, los otros son nodos. Entonces realmente para cada i, por decirlo así, para cada i tenemos un problema. Entonces realmente lo que tenemos aquí es que la derivada con respecto a t de u sub i evaluada en t es igual a u sub i menos 1 evaluado en t menos 2 sub i en t más u sub i más 1 en t. Todo esto entre h cuadrado y menos. A ver. Menos f sub i en t. Y pues desde el momento que nosotros quitamos o empezamos a usar los subíndices, entonces aquí quitamos el término de truncamiento. Entonces aquí, aunque vamos a ver, me faltaría hacer un comentario aquí. Bueno, de hecho me hacen falta hacer un par de comentarios. Luego aproximamos o utilizamos una fórmula de diferencias para UXX y luego quitamos el error de truncamiento. ¿Dónde? Solo para que quede claro, u sub i coma t aproxima, no es que es igual, es aproxima a u evaluado en x y coma t. Y f sub i coma t, este sí es exactamente igual, este no es aproximación, a f evaluado en x y coma t. Ok, entonces, ven que esto de acá arriba, si bien es cierto, depende de t, si ignoramos de momento el hecho de que son funciones, realmente podemos escribir el sistema de la siguiente forma. Podemos escribir el sistema en forma matricial. En forma matricial. ¿Cómo? Pues aquí van a ir, o sea, porque esto se cumple para i igual 1, 2, así hasta n.
Entonces, ahí tenemos una familia de ecuaciones, las cuales podemos representar de forma matricial porque todas las operaciones son lineales. Entonces, tenemos aquí que la derivada con respecto a t del vector u sub t, a ver, sería si sí, u sub t, donde esta es la derivada de un vector, siguiendo el estilo de cálculo 3, pues esto va a ser igual a una matriz C por el vector u sub t. A ver, aunque realmente no debería ser el vector u sub t. Porque, vamos a ver. Permítame. Okay, sí. Sí, debe ser u sub t, porque es el mismo u, correcto, menos f de t para t mayor que 0. ¿Por qué para t mayor que 0? Aunque eso también debería ir incluido aquí, porque para t igual a 0 está en la condición inicial. Entonces aquí, ¿dónde? El vector u sub t no es otra cosa que la, bueno, en sí el vector u no es otra cosa que realmente una función que va de toma, que va de los reales a Rn. Entonces, visto de esta forma, u es una función que va de los reales a Rn, pero en sí es igual a u1 en t, u2 en t, y así hasta un en t. F de t también sería una función de R a Rn, que sería F1 en t, F2 en t, y así hasta Fn en t. Y por último, la matriz C, que es la mayor incógnita en este caso, la matriz C es 1 entre H cuadrado multiplicado por la matriz menos 2, 1, 1, menos 2, 1. Se mete esta diagonal. Entonces, y así. A ver, tengo la pantalla pegada. Permítanme, voy a probar una cosa. Está. Okay. Listo, ya recuperé lo que estaba haciendo. Entonces, menos 2, 1. Luego un 1 aquí. Un menos 2, menos 2, un 1 aquí. Y aquí más puntos suspensivos. Y okay. Aquí iría un 1 al final. A ver, no, aquí iría un menos un 1 aquí y aquí un 0. Así. Bueno, realmente aquí sí iría un 0, pero es todo esto lleno de ceros. Toda esta parte llena de ceros. Y arriba también, voy a dejarlo así, ¿no? El caso es que tenemos una matriz tridiagonal con diagonales 1, menos 2 y 1. Realmente lo puedo escribir también así. Entonces podría escribir también de esta forma. Entonces, así está.
Esta derivada se puede escribir de esta forma. Y esto no es otra cosa que un problema de valor inicial, pues la condición inicial, además, la condición inicial sería a ver, u de 0 igual a, sería u1 en 0, u2 en 0 y así hasta un en 0. Que por cierto, hasta donde lo puse aquí, esta n es mayúscula. Okay. Y estos u de 0 son simplemente las condiciones iniciales del problema, así que es g de 0. A ver, sería g1 en 0, g2 en 0 y así hasta gn en 0, donde gi en 0 es, no es otra cosa que de hecho ese evaluado en 0 no debe, no, no, no hacía falta, porque g no dependía de t. Era simplemente gi, era g de x, y. Y así. Entonces, podemos llamar a este un vector g, por ejemplo. Entonces, la condición inicial sería u de 0 igual a g. Entonces, resumiendo, porque con todos los detalles a veces se pierde lo que uno tenía. Resumiendo, ahora tengo la derivada de u o la derivada con respecto a t de u de t igual a c por u de t más o menos. A ver. Menos f de t con u de 0 igual a g. Y esto para t mayor que 0, ¿qué es esto de aquí? No es otra cosa que un problema de valor inicial. Entonces se le puede aplicar cualquiera de los métodos que vimos en el capítulo 1. Y, por ejemplo, podemos aplicarle Runge-Kutta de orden 4. ¿Okay? Entonces, si le aplicamos RK4 a este problema de valor inicial, el error de truncamiento sería tau sub ij, sería O de H cuadrado, porque ese es el error de aproximación en X que descartamos aquí. Y el otro sería el error del método de Runge-Kutta de orden 4, que, como el mismo nombre lo dice, es de orden 4. Pero en K, porque el tamaño de paso en el temporal es que está medido en K. Entonces, tenemos que podemos hacer esto ahora. Y una pregunta que puede quedar abierta ahí es, bueno, ¿y qué pasa con las cuestiones de estabilidad? Porque el Runge-Kutta de orden 4 era condicionalmente estable. ¿Será que este método que generamos tendrá problemas de estabilidad también? La respuesta es que sí, porque realmente no hemos modificado el método de Runge-Kutta. Lo que hicimos fue aplicarlo a este problema con cierta modificación, o mejor dicho, a este problema que construimos a partir de una modificación de la ecuación del calor. Entonces, realmente los problemas de estabilidad van a seguir existiendo porque es el método no lo hemos modificado. Entonces, la misma región de estabilidad va a tener la misma región de estabilidad aquí, solo que aquí, pues, la región de estabilidad va a ser o va a estar determinada estrictamente por
el tamaño de K. Es decir, aquí la estabilidad no va a tener en cuenta en sí el h cuadrado. Aunque, vamos a ver. Sería más complicado trazar una estabilidad. Vamos a ver. Sí, realmente sería un poco más complejo porque una vez teniendo el uso pi j, resolviendo por un ejecutador de orden 4, habría que aplicarle el criterio de estabilidad que nosotros vimos. O sea, habría que hacer uso, o sea, para determinar estabilidad. Realmente suponemos una solución de la forma. U sub i j igual a wj por e a la rx i por i. Aunque creo que, a ver, sí, rx i por i. Y habría que encontrarlos o habría que ver bajo qué condiciones. Esta es una solución acotada para la estabilidad normal. Y si queremos L estabilidad, no solamente tenemos que ver que sea acotada, sino que tiende a cero. Entonces, pero bueno, resulta que con run ejecuta de orden 4, esta parte es mucho más complicada. Sería de ponerse a hacerla, pero sí sería más complicado lo normal. A lo mejor si le aplicáramos un Euler hacia atrás o algún otro método de problema de valor inicial, pues podría ser un poco más accesible determinar la estabilidad de este tipo de método. Pero bueno, es básicamente ponerse a hacerlo. Entonces, y ponerse y estar a prueba y error, a ver cuánto, bueno, no a prueba y error, sino hacer todo el trabajo de carpintería que es necesario para reducir esto. Pero en sí el método de determinar estabilidad es el mismo, con una solución de esta forma. ¿Sí? Y para la L estabilidad lo que hay que ver es que el factor de amplificación tienda a cero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces solamente visualice. Ah, por cierto, a esta combinación. De aproximaciones. Se le llama LRK4. ¿Y por qué el LRK4? Porque el L es del método de las líneas y el método de las líneas consiste en llevarlo aquí y a partir de ahí utilizar un método de valor inicial. Entonces aplicamos el método de las líneas para reducirlo hasta aquí y luego aplicamos RK4 para resolver. Entonces, ese método se llama LRK4 y pues podemos ponerlo a prueba con unas cuantas simulaciones que vamos a correr ahorita. Solamente unos cuantos detalles a tener en cuenta que en el ejemplo que vamos a ver. G de X es seno de 2pi por x, o sea, es el ejemplo típico, pero el del seno. Estamos tomando un n igual a 18, un t igual a 0,1, como siempre, solo el n varía aquí. Y en el primer caso, pues vamos a probar con tres valores de, con 5, 10 y 20, como es lo típico. Y vamos a medirlo en tres tiempos. O sea, vamos a tomar capturas de la solución en t igual a 0,02, en t igual a 0,04 y t igual a 0,1. ¿Ok?
que es en T igual a T mayúscula. Ok, entonces, vamos a ver. Veamos la simulación con todos estos datos. Entonces, permítanme, paso para acá. Okay. Entonces, vamos a correr el LRK4 seno. Vamos a ver si no me da problema con las leyendas otra vez. No, al parecer sí. Entonces solamente este y este. Entonces lo guardamos y lo volvemos a correr. Pero ¿y la gráfica? A ver. Ah, no, es que lo tiré aquí en el error. Era en este. Y probablemente Déjenme revisar una cosa. Vamos a ver si lo puedo corregir de una sola vez. Que tal vez es esto. Déjenme probar. A ver. Tal vez solo se están copiando mal estas cosas. Tal vez son estas pequeñas. Vamos así. No, lo mismo. Voy a probar una cosa más. Si no es esto, entonces lo voy a omitir y luego pruebo. No, voy a seguirlo probando entonces, pero de momento lo voy a omitir la leyenda. Y a correrlo, sí. Y ahí está. Ok, entonces, ven que este método LRK4, método de las líneas junto con RK4, realmente da una muy buena aproximación en los primeros valores. Aquí se están tirando las tres, para los tres valores de m que le dije. El m igual a 5, m igual a 10 y m igual a 20. Y en los tres casos, para t igual a 0.02, no parece haber una diferencia. A ver, hasta aquí. Vean a qué nivel tuvimos que ir para poder ver la diferencia, como tal. Entonces, vean que aquí estoy en un orden de 10 a la menos 3 de diferencia. Okay. Entonces, para que vayamos comparando. Y aquí, por ejemplo, aquí podemos ver, aquí ya empieza a notarse la estabilidad. Ven que esta línea punteada es con m igual a 20, si no me equivoco. Y pues aquí ya empieza a notarse los pequeños problemas de la estabilidad, pero no son suficientemente notorios. Y por cierto, a todo esto, ven que hay cuatro gráficas. Una es para m igual a 5, otra es para m igual a 10, otra es para m igual a 20 y la negra es la exacta. Y por ejemplo, en esta de aquí, creo que ni siquiera alcanzamos a ver las cuatro. A ver. Déjenme probar.
Es que si le doy donde no es, se regresa. Ver. Ah, bueno, sí se ven las cuatro, solo que el azul está aquí prácticamente en junto con la punteada, la discontinua en acá. Ok. Pero aquí es sumamente evidente el problema. Porque vean que aquí estoy en 0.01, parece que las otras dos son perfectas, pero es que prestemos la atención un momento al orden o a la coordenada en Y de estos valores. La inestabilidad es tan grande o es tan notoria aquí que este pico de aquí está en 1, pero por 10 a la 20. Así de grueso es el error con la estabilidad aquí. Y este de aquí en medio casi llega a 2 por 10 a la 20. Y lo mismo sucede para los dos lados. Entonces ahí claramente hay un problema de estabilidad. Esos picos que aparecen así de la nada y con órdenes tan grandes, pues son definitivamente un problema de estabilidad. Entonces vamos a intentar a ver si podemos reducir un poquito esto. Como para poder intentar ver una diferencia entre los otros dos. No, se me pierde. Este que tengo que darle justo al píxel exacto. Pero bueno, es básicamente para los otros dos no hay como tanto problema, por decirlo así. Voy a hacer un último intento. A ver, ah, pucha, podría hacerlo así. Permítanme. Mejor vamos a hacerlo así. Ay, estoy con la de menos. Mejor así. Ok. Aquí podemos notar una diferencia también de estabilidad. Porque vean que aquí esta línea está prácticamente en cero y aquí estoy por 5, por 10, negativo 5 por 10 a la 14. Aquí también se evidencia el problema de estabilidad. Pero en sí también podría ser por los errores de truncamiento que ya los estamos forzando demasiado. Pero aún así, bueno, creo que hasta aquí ya exploté todo lo que podía. O no, todavía no. Porque la que esté en rojo sigue aguantando. Es de las más. Ok, hasta aquí. Sigue habiendo un error grande de 10 a la 5. Pero podríamos decir que a lo mejor estos errores están ocurriendo más que todo por la. Porque el método resulta no ser tan preciso para tan pequeños valores. Esa es la justificación que yo le podría dar como tal. Porque esta es la solución exacta y esta es una de las aproximaciones. Entonces, posiblemente para el orden de los valores de X que están acá abajo, me genera un error de truncamiento que ya roza estos lados de aquí. Entonces, seguramente eso sea. Porque aquí ven que la diferencia entre uno y otro anda en el 10 a la menos 4. Entonces, si el tamaño de paso, a ver, el orden de 10 a la menos 4, habría que hacer un análisis más específico como tal. Pero bueno, no era del todo el punto visualizar qué tan preciso, qué tan exacta nos daban las simulaciones. Sino medir o observar la inestabilidad del método con m igual a 20 y n igual a 18. Entonces, pero esta inestabilidad ocurre por la misma inestabilidad del método de Runge-Kutta. Estamos fuera de la región de estabilidad para este valor de aquí, para m igual a 20. Quedamos fuera de la región de estabilidad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y eso es principalmente lo que uno aspira cuando realiza métodos numéricos para problemas o ecuaciones diferenciales. Porque no es tanto que esto ocurra, sino saber por qué ocurre y cómo evitarlo. Entonces aquí estamos viendo que estos picos así abruptos que ocurren son de una inestabilidad.
del método. Ok, entonces, bueno, de aquí, vamos a regresar acá y les comento rápidamente que estamos prácticamente en la mitad de libro, o sea, prácticamente hemos visto la mitad del contenido de libro, lo cual es bueno. Y pues vamos a intentar verlo todo, pero obviamente contrastando el tiempo que queda y todo lo demás. Vamos a llegar hasta donde se pueda. Si podemos verlo todo, qué bueno. Si no, pues hasta donde lleguemos. Pero por lo menos ya saben que hemos visto la mitad del libro hasta ahora. Que mañana vamos a ver el método de colocación en la versión para ecuaciones diferenciales parciales, específicamente para la ecuación del calor. Y para el final de la clase les voy a comentar sobre un teorema, que es el teorema de equivalencia de Lax, que no es en sí que lo vayamos a demostrar, sino de conocimiento general, y eso prácticamente culmina el capítulo 3. Después del capítulo 3, lo que vamos a hacer es empezar a ver la ecuación de advección. Y vamos a ver. Okay. Y bueno, voy a analizar sobre todo si esa parte de la ecuación de advección la vemos como en parte del parcial 2 o del parcial 3. Eso es lo único que voy a analizar, de qué parcial en qué parcial lo incluimos, pero lo vamos a empezar viendo, nomás terminemos el capítulo 3. Entonces, pero sí. Sí estamos hasta ahora. Entonces, por lo demás, lo voy a dejar aquí por hoy. Entonces, seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Igualmente. Listo. Igual, feliz tarde.